La 16ª Valencia Fashion Week arranca el próximo 6 de marzo. Ya conocemos las novedades y el programa de esta nueva edición. Hoy vamos a conocer un poco más de cerca a los diseñadores que desfilarán sobre la pasarela valenciana. ¡Comenzamos! Guillermo del Mar. Esta será la 6ª aparición sobre la pasarela valenciana de este diseñador nacido en Valencia en 1987. A los 18 años se marcha a Madrid para estudiar diseño y patronaje y en 2009 regresa a Valencia con su marca Guillermo del Mar ya creada. Recientemente Guillermo del Mar presentó colección en el Ateneo de Madrid, donde ha tenido una gran acogida y una vez más repetirá en la 16ª edición de Valencia Fashion Week. Roberto Bassi by JDIS. El murciano José David Plaza es quien se esconde tras la firma JDIS, ganador del premio a la mejor colección de Zona D en la 14ª Valencia Fashion Week en el Palacio de la Exposición. No le habíamos visto desde entonces sobre la pasarela valenciana y vuelve para presentarnos su nueva colección. Con libertad homogénea consiguió la aprobación tanto del público como del jurado. Veremos qué nos tiene preparado para esta edición de Valencia Fashion Week. Alexis Carballosa. Diseñador de moda venezolano afincado en Miami que pisará la pasarela de Valencia Fashion Week por primera vez. Destacan sus creaciones con materiales reciclados, creando lo que se llama ecomoda, auténticas obras de arte respetuosas con el medio ambiente. Sin duda, una nota distinta sobre Valencia Fashion Week que aportará un punto de vista diferente y muy interesante sobre la moda de nuestra pasarela. Gabriel Seguí por Siempre Vivas. Una colaboración muy interesante de la cual recientemente os informamos y que apunta a ser una de las colecciones más fuertes de esta Valencia Fashion Week. Los ganadores de la anterior edición de Valencia Fashion Week, los valencianos Adrián Salvador y Lucas Zaragosí, con su firma Siempre Vivas, y Gabriel Seguí, diseñador de moda, maestro en peletería, se juntan para presentarnos una nueva colección sobre la pasarela de la 16ª Valencia Fashion Week. Alejandro Resta. El valenciano Alejandro Resta será el encargado de abrir el segundo día de la 16ª Valencia Fashion Week. Será la 6ª vez que le veamos sobre la pasarela de Valencia Fashion Week tras el éxito cosechado con su anterior edición, la colección Sofía. El valenciano lleva la elegancia por bandera y lo transmite en cada una de sus colecciones, vistiendo a la mujer con adecuación a su propio canon. De la Rue. Tras la firma de la Rue, se encuentra la italiana Angélica de la Rue, joven diseñadora que pisará por primera vez la pasarela de Valencia Fashion Week. Tenemos ganas de ver qué nos ofrece esta diseñadora de la que poco conocemos por ahora. Alessandro Corsini. Diseñador multidisciplinar, nacido en Buenos Aires, estudiante de arquitectura interior y de danza. Pudimos verle en el Dedal Showroom de la pasada edición de Valencia Fashion Week, además de un pequeño desfile con las prendas en el mismo espacio. Miguel Vizcaíno. Miguel Vizcaíno es otro de nuestros diseñadores valencianos. Nacido en 1986, ganador del premio a la mejor colección en la 14ª edición de Valencia Fashion Week. Además, fue el encargado de cerrar la pasada edición. Estudiante en la Academia Barreira, situada en Valencia, y a caballo con Madrid, Miguel Vizcaíno ya ha desfilado 4 veces en Valencia Fashion Week. Patricia Adam. Joven diseñadora de moda valenciana que ya ha participado en 3 ocasiones en Valencia Fashion Week.
en su primera participación, obtuvo el premio a la mejor colección de Zona D con la Atmosphere, además de una gran acogida y muy buenas críticas. Vivian Blue. Viviana es natural de Barcelona y es quien se esconde detrás de la firma Vivian Blue. Prendas fantasiosas que evocan realidades aún no acontecidas y repletas de originalidad, que es lo que nos propone esta barcelonesa que ya la hemos visto desfilar en más de una ocasión en Valencia Fashion Week. Eugenio Loarce. A la firma Eugenio Loarce ya pudimos verla desfilar en la pasada edición de Valencia Fashion Week. Afincado en Madrid, define su estilo como barroco y ultrafemenino, y pudimos verle presentar colección tanto para mujer como para hombre. Uno de los desfiles más coloridos que nos brindó la pasada Valencia Fashion Week. ¿Qué nos tendrá preparado para esta ocasión? Anillarte. Macu Martínez es quien está detrás de la firma Anillarte, una firma con una clara personalidad plasmada en sus tejidos tipo cota de malla, que maneja a la perfección, creando prendas femeninas y muy elegantes. Le hemos visto desfilar en las últimas dos ediciones de Valencia Fashion Week con colecciones espectaculares. Veremos qué nos prepara para la pasarela del Museo de la Ciudad. Virtudes Langa. Y cerrará esta 16ª edición de Valencia Fashion Week la valenciana Virtudes Langa, quien desfiló por primera vez en solitario en esta pasada edición. Su colección Sicilia trajo colorido y estampados a la pasarela del Ágora. Veremos con qué nos sorprende en esta nueva edición. Estos son los diseñadores que veremos sobre la pasarela de la próxima edición de Valencia Fashion Week. Caras conocidas y caras nuevas que inundan esta nueva edición. Estamos ansiosos por ver qué nos presentan. Os invitamos a visitar esta próxima 16ª Valencia Fashion Week. Una cita a la que no puede faltar todo buen amante de la moda en Valencia.